302. Yeah.
en el nombre bendito del Señor Jesucristo, por ese amor tan grande que tú manifestaste para nosotros al haber enviado a tu Santísimo Hijo, tu unigénito Hijo, tu contentamiento en el cielo, Padre. Pero por amor a nosotros, le diste un cuerpo como el nuestro, pero sin pecado, querido Padre. Lo enviaste a este mundo, bendito Dios de los cielos, a buscar y salvar lo que se había perdido. Gracias te damos porque vino a hacer ese gran sacrificio, esa obra tan dolorosa, allá en esa vergonzosa cruz, querido Padre. Gracias te damos porque murió por nuestros pecados, derramó su preciosa sangre, fue sepultado y resucitado al tercer día. Y gracias te damos porque ha resucitado, se apareció a sus discípulos y los mandó a predicar el Evangelio en todo el mundo y a toda criatura. Gracias te damos, Padre Celestial, porque estamos en este lugar, bendito Padre, que tú has elegido, bendito Dios, para que se realizaran estas conferencias generales. Gracias te damos, Padre Celestial, porque has tenido misericordia de los habitantes de este lugar, para darles a conocer, bendito Padre, el mensaje bendito de salvación. Y aquí estamos en tu presencia divina, esta noche, Padre Celestial, y te rogamos que levantes a tus vasos con el poder del Espíritu Santo para hablar tu palabra preciosa, el Evangelio, con poder, con autoridad, bendito Padre, para que esa palabra haga quebrantar los corazones de las personas que esta noche se están acercando para oír tu palabra, querido Padre. Manifiéstate grandemente, salvando muchas almas, Padre, para honra y gloria de tu santísimo nombre. Padre Celestial, en esta noche son nuestros ruegos que elevamos delante de ti, querido Padre, ya que nosotros deseamos en esta noche ver tu gloria, ver tu poder, ver tus maravillas, querido Padre. En esta hora recibe del corazón de tu pueblo las alabanzas, las gracias y los ruegos que te pedimos, porque lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Siempre en el nombre glorioso, santo y único de tu amado Hijo, nuestro buen Salvador Jesús. Persona bendita, en ti ha agradado Dios de los cielos habernos concedido que Él fuese el gran mediador entre nosotros hacia ti, por el cual, oh Dios bendito, te honramos y te bendecimos, porque tus propósitos gloriosos y admirables fueron una realidad en la consumación de los tiempos, oh Dios de los cielos, respecto de tu plan de salvación a beneficio de la humanidad entera sobre este globo terrestre, en la cual se quedó escrito, oh Dios amado, que de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por la claridad gloriosa del Santo Evangelio, que ciertamente se ha dado, facultado para que a la humanidad fuese declarado el misterio del glorioso Evangelio de las inescrutables riquezas, oh Dios bendito,
dando su inicio allá en aquellos santos lugares, por toda la faz de la tierra vinieron aquí, en estas tierras donde nosotros estamos, donde también, oh Dios de los cielos, se predica sobre los cuatro puntos de la tierra. Gracias por la sana doctrina que vino aquí en este país, oh Dios de los cielos, de la cual por tu misericordia, bien, oh Dios amado, has usado para con nosotros, para que se está llevando a cabo estas conferencias generales para testimonio de la sana doctrina y dar a conocer el santo evangelio que encierra, oh Dios de los cielos, en los triunfos y victorias de tu amado Hijo, habiéndolo tú glorificado y engrandecido en todo sentido, como alguien dijo, nadie puede hacer las cosas que él hacía si no estás tú con él, pero que a la postre aún lo glorificaste, Señor de los cielos, aunque sufrió nuestro castigo, el castigo de nuestra paz fue sobre él, sufrió la muerte, sepultado, pero lo glorificaste con verlo resucitado, Dios de los cielos, de la cual ahora se proclama, oh Dios bendito, según el orden, según, oh Dios de los cielos, la comisión, el mandato de tu amado Hijo que él comisionó después de que haya resucitado entre los muertos antes de ascender en santa fiesta, de la cual con regocijo, con alegría, tus santos, tus hijos ahora, nos reunimos, Dios de los cielos, siendo compañeros en la defensa y confirmación de la prédica del santo evangelio, como en estas conferencias, oh Dios de los cielos, cosas cuales, Dios bendito, nuestra alma, nuestro ser, anhela ver, Señor amado, la obra tuya, Señor bendito, haciendo obra en los corazones de los tuyos, Padre amado, a través de tu santa palabra, que va a ser disertada por la potencia de tu Santo Espíritu, por los pasos a quienes tú vas a usar sus vidas, Señor de los cielos, por lo que ya en ti esperamos y en ti confiamos, Señor bendito, con toda gracia y con todo regocijo delante de tu santa presencia, un pueblo tuyo redimido, adquirido, con alegría, oh Dios de los cielos, te alabamos y te bendecimos, gozando de tu respaldo, oh Dios bendito, esperando de tu santa intervención, que almas sean salvos para la gloria y para la honra de tu santo nombre, Dios de los cielos. Por lo consiguiente, pues, nuestro eterno Padre, he aquí, en esta hermosa hora, recibe nuestra instancia, nuestro todo, que venimos a derramarlo delante de tu santa presencia, en el nombre dulce y santo de tu amado Hijo, nuestro buen Salvador Jesús. Amén. 303. Versículo que vamos a leer
es el versículo 3. El versículo 7 y el versículo 10. Dice el versículo 3 de esta manera: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Estimadas personas, hombres y mujeres que esta noche han hecho bien en venir, siéntase usted dichoso, siéntase usted dichosa también por tener la oportunidad de estar en la presencia de Dios. Qué bueno que no rehusó la invitación. Si ha llegado a este lugar, es porque Dios con su misericordia le da a usted la oportunidad para poder obtener la bendición más grande en su vida. Si usted de este lugar sale rechazando esa bendición, será cosa muy suya, si esta noche rechaza la bendición que Dios le está ofreciendo. Esta vez estamos viendo que hubo un hombre que Dios le regaló un solo hijo, un hijo. Ya era un hombre de edad avanzada, pero ahora Dios en su vejez le regaló un hijo. Se llamó Isaac. Creció aquel jovencito, pero de repente Dios le dijo a Abraham: dame a tu hijo, tu único, tu unigénito. Yo quiero que lo vayas a sacrificar a un monte que yo te diré, al monte Moria. Abraham se levantó muy de mañana y se fueron con los siervos. Llevó al muchacho. Ahora Abraham le dice a los siervos, le dice: esperen aquí. Yo y el muchacho iremos al lugar donde Dios ha señalado, donde Dios ha dicho. Y se fueron. Pero mientras caminaban, mientras iban caminando, el muchacho se da cuenta que solamente llevaban leña, llevaban fuego, llevaban cuchillo, pero no llevaban cordero. El jovencito no sabía que a él lo iban a sacrificar. Llegaron al lugar, pero el joven, mientras iban, le dice al padre: padre mío, he aquí el fuego, el cuchillo, la leña. Pero le hace la pregunta y le dice: mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?
respuesta. ¿Dónde está el cordero? La respuesta que le dieron al joven fue: Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Iban juntos, llegaron al lugar, prepararon el altar, pusieron la leña, ya todo estaba listo. Ahora que el padre toma al muchacho, toma al joven, le ata las manos y lo pone sobre aquel lugar, aquel altar, toma el cuchillo ya para degollar al muchacho. De repente se oye una voz que dice: no le hagas daño al muchacho, en verdad entiendo que temes a Dios. Un carnero que estaba grabado a las espaldas de Abraham ahora fue ofrecido en lugar de Isaac. Este joven Isaac ya venía hablando desde antes que había necesidad, que alguien tenía que morir por la humanidad. Hoy en día hay personas que andan tranquilamente, confiadamente, sin saber que hay alguien que murió en lugar de todos. Hay alguien que murió en lugar de todos. Hay alguien que murió en mi lugar. Hay alguien que murió en tu lugar. Murió. Oigamos lo que dice Romanos, vamos a leer en el capítulo 5 y leamos lo que dice el versículo 8. Romanos capítulo 5 y el versículo 8, y dice de esta manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Lo sabías, joven? ¿Lo sabías? ¿Cuántos por este lado saben bien que Cristo, como cantó aquel hombre cantó un himno y en las frases del himno dice: hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, tan indigno y vil como soy. Un día Cristo, el Hijo de Dios, Él vino, Él sí se vio en su totalidad. Jesucristo dejó su trono de gloria. Jesucristo dejó su alabanza, dejó todo lo que tenía en los cielos, estaba con el Padre, vio mi condición, vio la condición de todo ser humano. Ahora Cristo, Él vino de los cielos y vino con el propósito de salvar al mundo entero. La palabra de Dios dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti. Cristo, el Hijo de Dios, murió por todos. Hay quienes que no saben bien, como el otro personaje que cantó el himno y dice: sabía bien que su muerte había sido en la cruz, sabía bien que su muerte había sido en la cruz, mas no sabía que me amaban tanto, no me lo habían dicho aún. Cristo dejó al Padre, fue desamparado, fue quitada la corona de su cabeza, vino a este mundo, se hizo pobre, siendo el rico. Aquí en la tierra lo vieron como todo ser humano, lo vieron crecer en una familia muy pobre, en una familia muy humilde, lo vieron crecer a Jesucristo, aquella persona que estaba con el Padre, que no le faltaba nada, estaba en los cielos, pero que por amor a todo el mundo, por amor de ti, por amor de mí, por amor de todos, Cristo iba a este mundo. Él se hizo pobre, siendo rico en este mundo. Fue menospreciado, no lo estimaron, no le dijeron: este es el Hijo de Dios, apreciémoslo, no, señores, Él fue
despreciado. La palabra de Dios dice despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Esa persona bendita que estaba con el Padre, ahora aquí en la tierra, siendo pobre, se hizo pobre. Como dijo el apóstol Pablo a los corintios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Esa persona que le faltaba en los cielos, ponte a pensar un momento, que le faltaba al Hijo de Dios, que le faltaba, no le faltaba nada, siendo Él dueño de las Pléyades mil, siendo el Hijo de Dios, pero vio tu condición, vio mi condición, se hizo pobre, vino a este mundo. Se entregó Jesucristo. Oigamos lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 19. Y leamos lo que dice el versículo 17. Juan capítulo 19, versículo 17. Y dice de esta manera: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Golgota, y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Oigan, señores, qué deuda, qué delito tenía el Hijo de Dios, que un día sale sentenciado a muerte, como un día sale Isaac. Isaac se preguntaba y decía: aquí llevamos leña, aquí llevamos cuchillo, aquí llevamos fuego, pero ahora ¿dónde está el cordero? Pero ahora Jesucristo, Él vino para poner su vida, Él vino para poner su vida, para dar su vida. Él sale sentenciado a muerte, sale cargando un pesado madero hacia el lugar llamado de la calavera, y va cargando aquella cruz pesada. Cuántas mujeres iban llorando, Jesús vuelto hacia ella le dijo: hija de Jerusalén, hija de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Iba cargando aquel pesado madero, llevaba una corona entretejida de espinas en su cabeza, sus espaldas reventadas, porque fueron azotadas, le azotaron las espaldas de Jesucristo. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, esa paz que muchos ahora disfrutamos, fue castigado en el cuerpo de Jesucristo. Un día Cristo no le faltaba nada en los cielos, pero aquí lo vemos en la tierra, sufriendo azotes, sufriendo puñetazos, sufriendo bofetadas, sufriendo espuntos en su rostro. Una corona en su cabeza, ¿de oro? ¿De plata? No, una corona de espinas en su cabeza, una caña en su mano, con esa caña le golpeaban sobre las punzantes espinas, esas espinas que lastimaban. Allá Jesucristo, Él sentía esos dolores tan inmensos, y tan solamente con una pequeña espina duele una pequeña espina. Cuando muy llegamos a este lugar, una astilla me entró en la mano como lastima, y ahora Cristo, ponte a pensar, una corona de espinas le pusieron en su cabeza. Qué dolor tan grande, qué dolor tan inmenso, esa cabeza bendita que un día pensó en ti, dejó su trono de gloria, dejó su alabanza, vino a este mundo, se hizo pobre, ahora sale sentenciado a muerte, sale cargando
cruz, salió al lugar llamado de la calavera, sale cargando allá Isaac, llevaba leña, ahora Cristo llevaba un madero, llevaba esa cruz cargando hacia aquel lugar donde fue crucificado. Allá Isaac no murió como un carnero en su lugar, pero Cristo sí murió, Cristo sí se entregó por amor de ti, joven, por amor de ti, por amor de un mundo entero. Cristo se entregó. Eran las 9 de la mañana. Comienzan a levantar una cruz. Cuando comienzan a levantar esa cruz, en esa cruz iba un cuerpo de un hombre llamado Jesús, con sus manos traspasadas por los clavos, iba el cuerpo de Cristo, iba levantando aquella cruz, pero los clavos habían traspasado sus manos, su cabeza estaba coronada de espinas, su rostro estaba totalmente desfigurado por los puñetazos, por las bofetadas, sus espaldas estaban totalmente reventadas, como dice profecía, sobre mis espaldas araron los aradores, las espaldas de Cristo estaban surcadas, estaban heridas, porque causa, por amor de ti, por amor del mundo entero, como dice la palabra, murió nuestro amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, Cristo murió, dio su vida por ti, estuvo en la cruz clavado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, estuvo Cristo 6 horas. 6 horas de angustia. Cualquiera podía ver la cruz, podía ver a Jesús, cualquiera podía acercarse a ver a Cristo, no podía verle cosas en su cuerpo que podían mostrarse hermosura, porque era que hermosura desapareció. Como se asombraron de ti muchos, aquel rostro fue desfigurado por amor de la humanidad. Ahí estuvo Cristo 6 horas, pero en el transcurso de esas 6 horas, oigamos lo que dice la palabra de Dios. Veamos ahora en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, y leamos lo que dice el versículo 45 y 46. Oigamos cómo dice. Versículo 45 y 46. Dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oigamos, cuando Cristo estaba en la cruz, también hizo una pregunta, pero no hubo respuesta, no hubo respuesta para la pregunta de Jesucristo. Cuando Isaac le hizo la pregunta al Padre, Isaac le dice a Abraham: aquí está la leña, aquí está el cuchillo, aquí está el fuego, ¿mas dónde está el cordero para el holocausto? El Padre le da la respuesta y le dice: Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Hubo respuesta para Isaac. Pero ahora, cuando Cristo estaba en la cruz, aquellas 6 horas, desde las 9 hasta las 3 de la tarde, ahí estuvo Cristo. Pero estando en ese momento, estamos viendo la palabra de Dios, dice: cerca de la hora novena, Jesús clama a gran voz y dice: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué estaba diciendo él?
él estaba diciendo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No respuesta, no respuesta de los cielos. Bien podía decir el Padre, bien podía responderle y decirle: Hijo, te desamparé para darle vida eterna a la humanidad, para que todos los que en ti crean sean salvos. Pero no hubo respuesta. El Cristo fue desamparado, el que estuvo desamparado un momento en aquella cruz, lo desamparó el Padre. No hubo respuesta. Llega el momento que él clama otra vez a gran voz y él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró, inclinó la cabeza y murió Cristo, quien mató a Jesús. Hace algunos años cantábamos un himno y las frases del himno decía: ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? Quisiera saber. Fue Poncio Pilato, el gobernador. ¿Quién mató a Jesús? Fueron los romanos, fueron los hebreos. ¿Quién mató a Jesús? Fueron mis pecados, fueron tus pecados los que le dieron la muerte. ¿Lo crees? ¿Crees que por tu culpa murió Cristo? Yo sé que sí lo crees, ¿verdad que lo crees? Que nosotros le dimos la muerte a Jesucristo en esta noche. Si lo crees, vamos, levántate, levántate esta noche. Entrégale tu corazón a esa persona que murió por ti en la cruz, que dio su vida, que derramó su sangre, porque un soldado le abrió el costado, salió sangre y salió agua. La sangre de Jesucristo limpia de todo pecado aquel que lo cree. ¿Tú lo crees esta noche? Vamos, levántate, ven a Cristo, entrega tu corazón a Cristo. Cristo por todos murió, por todos dio su vida, por todos se entregó a la cruz. Vamos, esta noche no te detengas, no te quedes, no te quedes en el pecado. Si Cristo ha tocado tu corazón, no te quedes esta noche, levántate, ármate de valor. Y a Cristo tienes valor de levantarte y llegar a este lugar, doblar tus rodillas y pedirle perdón al Señor. La palabra de Dios dice: porque con el corazón se cree, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para perdón de los pecados. Hay alguien que quiere pedirle perdón al Señor, porque esta noche estamos predicando a un Cristo que murió, a un Cristo que se entregó en su totalidad, que dio su vida por todos murió, que derramó su sangre, que fue sepultado, pero que también resucitó a los tres días. Cristo resucitó, Él vive. Oigamos lo que dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 16, versículos 15 y 16, dice: y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oigamos que dijo Cristo antes de irse a los cielos. Él dijo: ir por todo el mundo. Hoy que se están efectuando conferencias en Salcajá, no es una casualidad, no, señores, es que Dios no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que te vayas a aquel tormento infernal. Él quiere rescatarte. El diablo te tiene esclavitud, ¿verdad que eres esclavo de Satanás, el diablo? Pero hoy Cristo, Cristo te hace libre. Él dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que va a creer y va a ser bautizado va a ser salvo, mas el que no va a creer va a ser condenado. ¿Quieres ser condenado, joven? ¿Quieres ser condenado? ¿Verdad que no quieres ser condenado? Yo sé que tú quieres ser salvo. ¿Verdad que quieres ser salvo, joven? ¿Verdad que no quieres ir a la condenación? Yo sé que tú quieres ser salvo. ¿Verdad que sí? Tú
corazón dicta que sí. Vamos, esta noche no te quieres, no te quieres en el pecado. Ármate de valor. Hoy Cristo te llama, Cristo te llama que vengas a Él. Es Cristo el que te quiere salvar. Por todos murió, por todos murió. Hay aquella persona que esta noche va a endurecer su corazón. Hay aquel hombre que se va a quedar en el pecado esta noche. Vamos, levántate, ármate de valor, echa mano a la vida eterna. No tienes que pagar un solo centavo. Cristo te regala la salvación. Hay un himno que dice: todo fue pagado ya, nada debo yo, ya todo Cristo lo hizo por mí en la cruz. Vamos, esta noche, ¿qué vas a hacer? Dice el otro himno: ¿qué vas a hacer con aquel que por ti murió? ¿Qué vas a hacer con Jesucristo? ¿Lo vas a aceptar o lo vas a rechazar? Vamos, esta noche, ¿quieres aceptar a Cristo? Yo sé que tú quieres aceptar a Cristo, ¿verdad que sí? Vamos, esta noche, levántate, no te quieres en el pecado. Lávate en la sangre de Cristo, lávate en la sangre, esa sangre bendita, sangre preciosa, sangre que tiene poder para limpiar pecados. Hoy Cristo te limpia de todos pecados. Esta noche no te quedes, no te quedes rechazando a Jesucristo. Ya todos son salvos desde acá adelante, ya todos son salvos por acá hasta allá atrás, ya todos son salvos, si ya todos son salvos. Bendito sea Dios. Yo sé, ya dice que su corazón le dice que no. Esta noche quieres aceptar a Cristo, quieres recibir a Cristo. Pues levántate, levántate esta noche. Yo sé que un paso te resta, un paso te resta. Véngalo pues sin vacilar. No te quieres en el pecado, no te quieres. Vamos, levántate. Hoy Cristo te está llamando. Hoy Cristo, Él te está llamando. Esta noche no te quieres en el pecado. A ver, por este lado, ven acá adelante, ven acá adelante, hasta allá atrás, ya todas las mujeres son salvas. Hay personas que todavía no, ven a que tú no quieres a Jesucristo, tú no has aceptado a Cristo, no quieres aceptar en esta noche. Cristo ya dio su vida por ti, Cristo ya lo hizo todo. ¿Lo quieres recibir esta noche para que Cristo entre a morar a tu corazón? Jovencita, ¿qué vas a hacer con esa persona que por ti murió? ¿Lo vas a aceptar o lo vas a rechazar? Vamos, esta noche, levántate, ármate de valor, no te quieres en el pecado. El tiempo nos avanza y a pocos minutos nos van restando para terminar este primer mensaje. Antes de terminar, a ver quién será la mujer, quién será la señora. Jovencita, ¿quieres aceptar a Cristo? ¿No te quieres? ¿No te quieres? En esta noche, hoy Cristo ha venido a Salcajá, ha venido a este lugar de Santa Rita. ¿Quién será la persona que le va a dar su corazón a Cristo? Hay una mujer que quiere aceptar a Cristo. Cristo está regalando la salvación. No tienes que pagar un solo centavo. No, todo Cristo lo hizo. Ya murió por ti. ¿Lo crees esta noche? ¿Lo crees? Yo sé que tú lo crees. ¿Verdad que lo crees? ¿Crees que por ti murió en la cruz? Yo sé que sí lo crees. ¿Verdad que tu corazón dice que sí? Y esta noche, si lo crees, levántate, levántate. No le niegues tu corazón a esa persona que murió por ti. ¿Verdad que sientes el poder de Dios? Ya no te quieres, jovencita, ya no te quieres. Vamos, levántate, levántate. Esta noche, hoy Cristo, Él te está llamando, Él te quiere salvar. Ya no sigas en el pecado. Esta noche, Cristo quiere rescatarte. ¿Verdad que sientes el poder de Dios? El Dios que está llamando, Él te llama. Vamos, levántate, levántate. Ven, ven esta noche. No te quieres, jovencita, no te quieres. El diablo quiere llevarte al infierno. Cristo quiere llevarte al cielo. Por eso murió por ti. ¿Lo rechazas o lo aceptas? Un paso te resta. Estás a punto de aceptar a Cristo. Ya no lo pienses tanto. Vamos, levántate, levántate esta noche. Ven, jovencita, ven, ven a los pies de Cristo. Hoy Cristo, Él te está llamando. Él te llama esta noche. No te quieres en el pecado. Ármate de valor. Entrégale tu corazón a Cristo. Cristo llama, Cristo salva, Cristo perdona. Mira, el tiempo nos avanza. Antes de terminar este primer mensaje, hay una mujer que quiere aceptar a Cristo. Hay una señora, hay una jovencita que quiere
quieres aceptar a Cristo, tú quieres aceptar a Cristo, ¿verdad que sí? Porque te quieras esta noche, que no te quieres rechazando a Cristo. Como levántate, Cristo ya murió por ti, ya derramó su sangre, esa sangre bendita, hoy te limpia de todo pecado. ¿Lo crees? ¿Verdad que sí lo crees? Vamos, pues levántate, levántate esta noche, venga, lo quiere Cristo. Cristo está llamando. A ver, por este lado hay un hombre, hay un joven que quiere entregar su corazón a Cristo. Hoy serás capaz de cerrar tu corazón a Jesucristo y decirle que no hay lugar para ti en tu corazón. Serás capaz de cerrar la puerta a esa persona que murió por ti en la cruz. Yo sé que no. Vamos, esta noche, levántate, levántate, lávate la sangre de Cristo. Mira cómo te tira el diablo, has llorado en el pecado, el diablo te ha arrastrado, has llorado, ¿verdad que el diablo te tiene en la esclavitud? Vamos, esta noche, levántate, hoy Cristo te hace libre, hoy Cristo rompe esas cadenas que tienen atado a tu corazón. No te quieres, no te quieres en el pecado, la sangre de Cristo te limpia esta noche. Decídete, decídete, joven, decídete, vamos, levántate, Cristo está tocando, Él toca tu corazón, Él te toca esta noche, levántate, Cristo es el que te está llamando, no te quieres, jovencito, no te quieres, vamos, levántate, levántate, ven esta noche, ven, tiene valor de arrodillarte, esta noche, venga, lo quiere Cristo, pídale perdón, Él te perdona, no importa qué pecado hayas hecho, Él te perdona esta noche, pero si llegas arrepentido pidiéndole perdón, Él te perdona. Vamos, levántate, levántate, ven a Cristo, Cristo te está llamando, Él te llama esta noche, ya no te quieres, ya no te quieres en el pecado, decídete, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar pecados. Bendito sea Dios. Mira, esta persona está aceptando a Cristo. ¿Qué te pasa, joven? ¿Qué te pasa? No te quieres, no te quieres en el pecado. Es Cristo el que te está llamando. Que no sigas esclavo del diablo. El diablo quiere llevarte al infierno. El diablo quiere llevarte al lago de fuego. A pesar que te ha hecho llorar, le ha servido fielmente. Le ha servido fielmente. Y te paga muy mal. ¿Verdad que te paga mal? ¿Verdad que te ha dejado sin dinero? ¿Verdad que muchas veces has lamentado tu vida? Así te paga el diablo. Pero hoy Cristo te hace libre. Vamos, ármate de valor. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar tu alma. ¿Lo crees esta noche? ¿Lo crees? Yo sé que si lo crees, levántate. Yo no creo que solamente esta persona esta noche está dispuesta a aceptar a Cristo. Hay alguien más que quiere recibir a Cristo. Hay alguien más que quiere decidirse esta noche, entregar su corazón a Cristo. Tú quieres aceptar a Cristo, ¿verdad que si quieres? El diablo no quiere soltarte, pero Cristo rompe esas cadenas. Levántate en el nombre de Jesús. Levántate esta noche. Venga, lo quiere Cristo. Pídale perdón. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Alguien más que quiere aceptar a Cristo. Antes de terminar este primer mensaje, quiere recibir a Cristo. Quieres entregar tu corazón a Cristo. No te quieres, joven. No te quieres en el pecado. Vamos, ármate de valor. Hoy Cristo te está llamando. Él te quiere salvar. Él te quiere perdonar. Él quiere llevarte al cielo. Él quiere inscribir tu nombre en el libro de la vida. En esta noche, venga, los quiere Cristo. Ya no te quieres en el pecado. Ahí arrodíllate. Ahí pídale perdón a Cristo. Ahí clama al Señor por misericordia. Bendito sea Dios. Mira cómo este hombre ha llegado a Cristo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa esta noche? Que no sigas en la dureza de tu corazón. Levántate, levántate. Esta noche Cristo está tocando. Él toca tu corazón. Él quiere rescatarte. El diablo quiere llevarte a la condenación. Cristo quiere llevarte al cielo. ¿A quién le vas a dar tu alma? ¿A quién le vas a dar tu alma? Ven esta noche. Ven a Cristo. Cristo te llama. Ahí arrodíllate. Ahí, ahí te arrodíllate. Esta noche pídele perdón a Cristo. Cree que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Bendito sea Dios. Mira este hombre, a pesar de su edad avanzada, pero ha hecho lo posible. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa esta noche? No te quieres, joven. No te quieres. Ven, señora. Ven, jovencita. Ahí arrodíllate. Bendito.
más, gracias a Dios, otra persona más aceptando a Cristo. ¿Qué te pasa? Hoy Cristo ha venido a salvar, y Él dice: venid a mí todos los que estáis cargados, ahí arrodíllate. Bendito sea Dios, otra persona más escapando de la condenación de Satanás, el diablo. ¿Qué te pasa, joven? No es posible que te vas a quedar. Mira cómo te tiene el diablo. ¿Por qué te quieres quedar sirviendo al diablo? Levántate, levántate esta noche. Hoy Cristo te llama. No te quedes en el pecado, no te quedes en la dureza de tu corazón. Cristo te llama. Arrodíllate, pídele perdón a Cristo. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar pecados. Esta noche alabamos, glorificamos el nombre de Dios por las personas que están siendo salvas, que le están entregando su corazón a Cristo. ¿Hay alguien más que quiere aceptar a Cristo antes de terminar? Ahí arrodíllate. Bendito sea Dios, otra persona más aceptando a Cristo antes de terminar este primer mensaje. ¿Hay alguien más que quiere entregar su corazón a Cristo? Hoy Cristo dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. ¿Hay alguien que quiere descansar en Cristo? ¿Hay alguien que quiere descansar en Cristo? ¡Ven a Cristo! Vamos esta noche, no te quedes en el pecado, no importa si te encuentras acá adelante, en medio, allá atrás, donde te encuentres. Vamos esta noche, decídete entregar tu corazón a Cristo antes que sea tarde, antes que sea tarde. Hay que darle perdón a Cristo. Bendito sea Dios, otra persona más. Mire cómo las personas están entregando su corazón a Cristo. Yo lo creo que dentro de muchas personas, pocas personas están entregando su corazón a Cristo. Ay, joven, bendito sea Dios, otra persona más aceptando a Cristo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te estás quedando, te estás quedando. No te quieres, no te quieres esta noche. Levántate, ármate de valor. Mira, Cristo, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar pecados. ¿Lo crees? Yo sé que si lo crees, levántate pues, levántate. Mira, Cristo, no te quieres, no te quieres esta noche. Lávate en la sangre de Cristo. Bueno, señores, el tiempo nos avanzó, el tiempo se fue. Esta noche, antes de terminar este primer mensaje, alguien más que quiere entregar su corazón a Cristo, alguien que no se quiere quedar, alguien que no se quiere quedar sin esa bendición, vamos, ahí arrodíllate. Bendito sea Dios, dos personas más entregando su corazón a Cristo, alguien más que no quiere quedarse esta noche. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ay, arrodíllate. Bendito sea Dios, otra persona más aceptando a Cristo. Gracias a Dios por las personas que esta noche están entregando su corazón a Cristo. Hoy Cristo está en este lugar para perdonar pecados. ¿Alguien más que quiere aceptar a Cristo? ¿Alguien más que no quiere quedarse sin esa bendición? Venga Cristo esta noche. Hoy Cristo está para salvar, para perdonar a esta noche. Venga, lo quiere Cristo. Bendito sea Dios, otra persona más aceptando a Cristo. Personas que no quieren quedarse sin esa bendición. Alabamos, glorificamos el nombre de Dios, porque Dios es grande, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendito sea Dios, otra persona más, otro hombre más aceptando a Cristo. Mira la misericordia de Dios hasta en esta noche para toda la humanidad, que hoy Cristo está perdonando. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque grande es su misericordia, grande es su fidelidad. Porque te vas a quedar llorando, porque te vas a quedar llorando en el pecado. No te quedes esta noche, no te quedes rechazando a Cristo. Vamos, antes de terminar, antes de concluir esta noche, este primer mensaje, ¿alguien más te quiere aceptar a Cristo? ¿Alguien que no quiere quedarse sin esa bendición? A ver, última, última invitación. He llamado a los hombres para terminar este primer mensaje. Ahí arrodíllense. Bendito sea Dios. Dos personas más aceptando a Cristo que no quieren quedarse. Le decía la voz
salvación por este lado, en el lado de los hombres. Alguien más que quiere aceptar a Cristo, venga a Cristo, ahí arrodíllese, bendito sea Dios. Otra persona más, acéptalo a Cristo, que esta noche está recibiendo la bendición más grande en su vida. Vamos esta noche, en esta invitación última, nadie más quiere ir al lado de los hombres. Te vas a quedar, joven, te vas a quedar, no te quedes, no te quedes esta noche, no puedes llegar hasta acá. Ahí arrodíllate, ahí joven, ahí arrodíllate, ahí pide perdón en Cristo, pero si tiene valor de levantarte, venga, lo tiene Cristo, acéptalo. Esta es tu oportunidad para entregar tu corazón a Cristo. Nadie más quiere, qué lástima, los que esta noche se van a quedar a ver la invitación última, regalada a las mujeres. Señora, la jovencita que esta noche le va a entregar su corazón a Cristo. Venga Cristo, venga él, pecador, venga el dulce Jesús. Él te está llamando, él con sus brazos te espera, pero si tú le buscas a él, decídete esta noche. Vamos, levántate, mira esta mujer que no quiso quedarse esta noche aceptando a Cristo. Alabamos, glorificamos a Dios por su gran poder. Cristo, hágalo, ahí arrodíllese, bendito sea Dios, por las personas que no han rehusado la invitación, que esta noche han aceptado a Cristo. Venga Cristo, hágalo hoy, hoy Cristo salva, Cristo perdona, hágalo, acéptelo, recíbalo en esta noche. Y oiga bien, el momento, el instante, cuando se decide aceptar a Cristo, mejor si esta noche, mejor si hoy lo hace, en ese momento, en ese instante, cuando se decide aceptar a Cristo, no se me olvide que la sangre que Él derramó en su costado, que fue abierto cuando murió la cruz, esa sangre bendita le limpia su alma, que está manchada con el pecado, y que Dios bendiga sus palabras. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, continuemos leyendo la palabra de Dios en esta noche. Y leamos lo que dice en el libro de Job. En el libro de Job, en el capítulo 14, y el versículo que vamos a leer es el versículo 1. Y dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. En esta noche le damos gracias a Dios, primeramente por el Señor Jesucristo, por la presencia de Él con nosotros, ya que a cada vez que nosotros los cristianos nos congregamos en el nombre del Señor Jesús, Él está en medio de nosotros. Y por eso personas, tanto hombres por este lado, jóvenes, como también señoras y señoritas, persona no cabe duda de este lugar de Santa Rita, que han también correspondido a la invitación que se les ha hecho, como cuantas personas también que de diferentes lugares nos visitan y están aquí en este lugar. Siéntanse ustedes personas bienaventuradas, personas dichosas, porque todavía Dios, a través de su paciencia y a través de su amor, Él les ha prolongado su misericordia y les da una nueva oportunidad para que oigan de esta bendición tan grande. Ya que oigan, señores, hallamos qué es el Evangelio. Ah, dice
dice que el Evangelio es el poder de Dios que llega a transformar la vida del ser humano. El Evangelio dijo allá el apóstol Pablo en cierta oportunidad, él dijo: y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Y oigan, señores, qué bueno, porque Dios hasta esta noche, él permite que esta bendición se dé a conocer una vez más en este lugar. Y qué bueno, porque ustedes tienen esa oportunidad de oírlo. Oigan, señores, por esa causa quisiéramos suplicarle otro momentito más de su atención a este segundo mensaje. Porque oigan, señores, ustedes han visto personas que esta noche han oído de esta bendición, pero que no solamente se han quedado pues escuchando de esta bendición tan grande, sino que ellos ahora lo han aceptado, han recibido esta bendición, y que esta noche personas que tal vez se van a sus hogares, pero que se van con esa bendición tan grande. Oigan, señores, y es lo que Dios anhela, es lo que Dios desea. Y por eso, amigo, también señora y señorita, le rogamos otro momentito más de su atención a este mensaje. Esta vez, fíjese que estamos hallando estas palabras que este hombre de Dios, bueno, él da a conocer acerca de la vida, o lo que es la vida del ser humano en esta tierra. Esta vez dice él: el hombre nacido de mujer, corto de días, oiga, amigo, y hastiado de sinsabores, oiga, amigo, ¿sabe por qué? Ah, ya pudo decir también este hombre de Dios, como fuera Job, ya le decía que él expresa, él da a conocer acerca de la vida del ser humano, porque dice que el hombre, la mujer, es nacido de mujer, pero llegamos a considerar que también es hastiado de sinsabores. Oigan, señores, y por eso allá, ¿sabe qué dijo también Job? Él pudo expresar, porque es de que la vida del hombre es hastiado de sinsabores. ¿Sabe por qué? Porque Job dice que cuando el hombre nace, dice que el hombre nace para la aflicción. Oigan, señores, por eso con razón allá, el hombre de Dios, como fuera Salomón, ese hombre también dijo que es mejor el día de la muerte que día del nacimiento. Oigan, señores, pero estamos hallando, y esta vez la escritura dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Oiga, amigo, porque a más que la vida del ser humano, la vida de usted, amigo, de usted, señora y señorita, es una vida hastiada de sinsabores, pero a más de ello, dice que también es corto de días. Oiga, amigo, por eso allá con razón, como hombre que fue, pudo expresar, él dijo que los años del hombre, dice que son 70, y en más robustos es 80, pero oigan, señores, ahora llegamos a considerar, y como dice, en esta oportunidad dice él, el hombre nacido de mujer, corto de días, hastiado de sinsabores, pero ahora dice, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra. Ah, señores, ahora hallamos, ya le decía, porque Job dice que la vida del hombre, la vida del ser humano, la vida de la mujer es corto de días. ¿Cuál es la causa? Porque dice que el hombre sale como una flor y es cortado y huye como la sombra. ¿Sabe qué dijo allá un hombre también y amado? O allá un hombre de Dios, como fuera Santiago, ese hombre dice que la vida del ser humano es como neblina que aparece, hombre de tiempo, y luego de
desvanece, señores. Así es la vida del ser humano. Ya se dio cuenta, amigo. Ya sabe usted lo que es la vida del ser humano en esta tierra. Ya le decía, es tan corta, es como la neblina, es como la hierba, es como la flor del campo. Oiga, amigo, pero ahora, porque quiero decirle, dice la escritura que también Dios le ha predicado gloria a la vida del ser humano, le ha puesto un límite a la vida del ser humano, y de ese límite el hombre no puede pasar. Y sabe que dice allá la palabra de Dios, porque como allá el sabio Salomón, él pudo expresar también, él dice que todo tiene su tiempo, está el tiempo de nacer y el tiempo de morir. Oigan, señores, me he estado viendo, y también oiga lo que dice la escritura, porque si la vida del hombre es como neblina, Dios te ha puesto un límite a la vida del ser humano. Pero oiga, amigo, oiga, señora, oiga, señorita, ahora veamos lo que dice el sabio en esta oportunidad, y leamos ahora en el libro de Eclesiastés. Vamos a leer en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9 y el versículo que vamos a leer. Leamos lo que dice ahora en el capítulo 9 y el versículo 12, dice: porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Oiga, amigo, ahora vamos a considerar si la vida del hombre es tan frágil en esta tierra, como dijo David en una oportunidad. Él le dice a Dios: hazme saber mi fin y sepa yo cuán frágil soy. Es que la vida del hombre es tan frágil. ¿Por qué razón? Porque es como la neblina, es como la hierba y la flor del campo. Oigan, señores, pero ahora llegamos a ver, porque como Dios también le ha predicado orden a los tiempos de la vida del ser humano, le ha puesto un límite. Pero oigan, señores, en esta oportunidad ahora vamos a considerar de que el hombre tampoco conoce su tiempo. Es cierto, por este lado, si preguntamos, todos sabemos el día en que nacimos. Hay quienes saben hasta la hora del nacimiento. Por el lado también de nuestras hermanas, hay mujeres que saben el día, la hora del nacimiento. Pero esta vez hallamos, y la escritura dice, el hombre no conoce su tiempo. Y amigo, qué bueno, porque aquí hay personas que todavía, con la misericordia de Dios, están todavía con nosotros. Porque como dijo allá el profeta, él dice: por la misericordia de Jehová es que no hemos sido consumidos. Oiga, amigo, oiga, señora, señorita, con la misericordia de Dios es que usted no ha sido consumida. Usted, amigo, también está entre nosotros. ¡Qué bueno, amigo! ¡Qué bueno! ¿Sabe por qué? Porque dice que Dios no quiere la muerte del impío, amigo. Dios no quiere la muerte del pecador. Y por eso, Dios, amigos, por este lado, Dios, hasta esta noche, como dice allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, el verso 21, dice: y le ha dado tiempo para que se arrepienta. Dios, hasta esta noche, le da tiempo al hombre. ¿A cuántos hombres por este lado de Dios les da tiempo todavía? Les ha dado una oportunidad para que puedan arrepentirse, amigo, porque quiero decirle, es cierto, si la vida del hombre es como neblina, oiga, amigo, llega el límite de su tiempo el hombre, y en el límite llega el límite de su existencia. Pero quiero decirle, amigo, también, señora y señorita, que también llega, quiero decirle, es cierto, llega a su límite. Pero sabe que dijo ese hombre también, él pregunta y dice: mas el hombre morirá y será cortado, perecerá el hombre, pero ¿dónde estará él? Ah, señores, es lo que ahora quisiéramos que ustedes llegaran a pensar, porque allá dice el sabio Salomón: el camino de la vida es hacia arriba, al entendido, para apartarse del infierno abajo. Es que oigan, señores, jóvenes, por este lado hay dos lugares en donde el hombre, quiero decir,
decirle, mientras que el hombre está en vida, oiga amigo, el hombre tiene que elegir. ¿Sabe qué dijo allá un hombre de Dios? Y veamos lo que él dijo en esta oportunidad. Veamos en el libro de los Salmos, vamos a leer, veamos el Salmo que vamos a leer, es el Salmo 27 y el versículo que vamos a leer, dice el capítulo, el Salmo 27 y el verso 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ah, señores, ahora hallamos porque le decía, si bien es cierto que la vida del hombre es tan frágil en esta tierra, es como la neblina, es como la hierba y la flor del campo, pero esta vez oiga, el deseo de David, el anhelo de David, ahora dice él: una cosa le he pedido a Dios y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Dios. Ah, señores, ¿cuál es la casa de Dios? La casa de Dios es el tercer cielo, como cantamos allá con himno, las frases del himno dice: más allá del sol, oiga amigo, más allá del sol, allá está la casa de Dios. Oiga señora, oiga señorita, la casa de Dios allá en el tercer cielo. Y David dice, como él reconoce, oigan señores, que la vida del hombre es tan frágil en esta tierra, por eso dice él: yo quiero estar en la casa de Dios allá en el tercer cielo. ¿Sabes qué dice allá el himno que cantamos? Porque decía, en este mundo, como dice, el hombre nace a la aflicción, pero ahora el himno que cantamos dice, en la casa de Dios, dice el himno, no hay tristeza en el cielo, ni llanto, ni amargo dolor, allá en la casa de Dios, todo es dicha, es felicidad, es gozo, es paz eterna, en la casa de Dios. Oiga amigo, oiga señora y señorita, con razón allá, el hermano que inspira aquel himno también, en las frases del himno dice, ahí, ahí quiero ir, y tú, amigo, esta noche, ahora esta noche, es un momento de reflexión, y usted, ¿a dónde quiere ir, joven? ¿A dónde quiere ir usted? Porque quiero decirle que para ir a la casa de Dios, por eso usted oía, Cristo el Señor, el Hijo de Dios, Él vino a sufrir, vino a padecer, vino a morir por nuestros pecados allá en la cruz. ¿Sabe por qué, amigo? Porque dice allá el Espíritu Santo que convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, y habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, a muchos hijos a la casa de Dios, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Por eso ustedes oían, señora y señorita, como Cristo el Señor, Él sufrió, padeció, murió por nuestros pecados allá en la cruz, siendo Él un varón santo, un varón justo, perfecto, que en Él no había pecado. Pero sin embargo, amigos, con el fin de llevar a muchos hijos a la gloria, con el fin de llevarlo a usted, amigo, a la casa de Dios, para eso Cristo murió. Estando muerto, el soldado se le acercó y le abrió el costado con una lanza, donde al instante salió sangre y agua. ¡Ah, bendito y alabado sea al Señor por la sangre del Señor Jesucristo! Porque con ella Él nos compró, Él nos lavó de nuestros pecados. Porque oiga amigo, nosotros también en otro tiempo no gozamos de esa entrada libre a la casa de Dios. ¿Sabe por qué, amigo? ¿Sabe por qué, señora? Oiga señorita, porque la Escritura dice que ni una cosa sucia entrará en la casa de Dios allá en el tercer cielo. Por eso nosotros un día nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor nos lavó, Él nos perdonó, y hoy vamos caminando para ese
esa patria celestial. Vamos ya para la casa de Dios. Pero esta noche la pregunta es: ¿cuántos por este lado no se han lavado? Todavía no tienen esa entrada libre allá a los cielos. ¿Verdad que sí, jóvenes, amigos, por este lado? ¿Cuántas personas hay entre nosotros todavía tienen pecado? ¿Verdad que sí, amigo? Usted ha visto a las personas que esta noche se han levantado, se han lavado y la sangre de Cristo, ellos han quedado ya preparados y van viajando ya para la casa de Dios. Pero ¿cuántos por este lado no están preparados? ¿Verdad que no, amigo? Pero esta noche, bendito sea Dios, porque todavía no se ha cerrado la puerta, amigo. Por eso allá el Señor dice: he puesto delante de vosotros una puerta abierta. A ver quién será otra persona por este lado que esta noche desea entrar, desea llegar a la casa de Dios. Vamos, amigo, vamos, joven, esta noche, porque recuerde que si su vida es como neblina en esta tierra, pero hay un lugar en la casa de Dios para usted. Pero para eso, joven, tiene que levantarse, tiene que doblar sus rodillas, arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón a Dios por sus pecados. Usted quedará preparado para viajar a esa casa allá en el cielo. A ver quién será la persona por ese lado que hoy desea prepararse, que hoy desea tener esa entrada libre allá en los cielos. Vamos, amigos, porque ¿cuántos hay por este lado? ¡Ay! Muchas personas, hay muchos hombres que todavía no tienen esa libertad de entrar al cielo. Y oiga, amigo, tenga cuidado, porque si no puede entrar al cielo, entonces ¿cuál será su lugar? Tendría que ser aquellas prisiones, Dios cuidado, aquellas moradas, Dios cuidado, aquel lugar de tormento, amigo, porque ese es el lugar del pecador. Por eso dice Job que la sequía y el calor arrebata las aguas de la nieve, así el infierno está arrebatando a los pecadores. Pero esta noche, amigo, Dios quiere que todos sean salvos de ese lugar. A ver quién será una persona más por este lado que sea prepararse, jóvenes, acá adelante. A ver quién será por este lado, ¿verdad? Un joven que hoy desea prepararse, desea viajar a la casa de Dios. Vamos, amigo, vamos, joven, por este lado, señoras. ¿Cuántas mujeres hay? Hay, señoritas, es posible, hay hijas de nuestras hermanas, pero que no se han arrepentido, no se han lavado en la sangre de Cristo, todavía no pueden llegar al cielo. ¡Qué lástima, señora! ¡Qué lástima, señorita! Porque su lugar, el lugar que le espera, es el infierno. Pero esta noche, hoy, puede escapar de ese lugar. ¿Quién será una mujer más por este lado que desea ser salva, que desea escapar, que desea entrar allá en el cielo? Como dice allá un coro que cantan los hermanos, para ir al cielo no se necesita ser un astronauta o ser un aviador, no, sino que solamente por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo, porque en ella el hombre y la mujer haya la limpieza de su alma, el perdón de sus pecados, esa entrada libre allá en los cielos. A ver quién será con la mujer. Mire, el tiempo se va, son pocos los minutos que nos resta para ir terminando ya este segundo mensaje. ¿Será posible que no hay otra persona más que desea ser para Cristo, que hoy desea lavarse en la sangre de Cristo? Esta noche hay poder, hay poder en la sangre preciosa del Señor Jesús para limpiar su alma, señora, también señorita. No importa cuáles sean sus pecados conocidos e ignorados, esta noche la sangre de Cristo tiene poder para limpiar su alma. Lo cree, señora, lo cree, señorita. No importa, le decía, cuáles sean sus pecados, pero quiero decirle que le amado el Señor es apremiante, y por eso él dice: venid luego y estemos a cuenta si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Oiga, señora, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Señora, señorita, no importa cuáles sean sus pecados, esta noche Dios es
dispuesto a perdonarlo, pero señora, el llamado es apremiante, es apremiante. ¿Por qué? Porque recuerde que la vida suya es como neblina, es como la hierba y la flor del campo. Hoy está con nosotros, señora. Oiga, señorita, mañana no se sale, señoritas, no se confíen, que están en la florescencia de la juventud. Tal vez dirán, tenemos mucho por delante. No, señorita, no, mueren los jóvenes, mueren los avanzados en edad, mueren, oiga, los niños. Y si esta noche, señora, oiga, señorita, la muerte llegará por usted, qué lástima, se habrá terminado su esperanza. Pero esta noche aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. ¿Quién será una mujer por este lado que hoy quiera aprovechar esa oportunidad? Vamos, señora, vamos, señorita, hoy aproveche su oportunidad. El sabio dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué hará de si el día mañana, señora, oiga, señorita, mañana quién sabe si habrá oportunidad o no, porque el sabio dice que cuando muere el hombre impío, ahí perece, ahí se termina su esperanza. En esta noche hay esperanza para aquella que vive. A ver quién será, una mujer más por este lado, una señora, una señorita que hoy quiera aprovechar su oportunidad. Vamos, señora, vamos, señorita, jóvenes por este lado, amigos, será posible que no hay otra persona más que desea prepararse, que desea ir a la casa de Dios. Yo sé que sí. Vamos, pues, amigos, vamos, jóvenes, esta noche, hoy estamos en el tiempo aceptable, hoy estamos en día de salvación. Mañana no le aconsejamos, ya usted oía que su vida es como neblina, y si hoy la muerte llegara por usted, ahí se termina su esperanza, amigo. Mejor esta noche, vamos, vamos, joven, vamos, señor, será posible, no hay otras personas más que esta noche desean quedarse con la bendición de la salvación. Yo sé que sí. Vamos, amigo, hoy la palabra de Dios llega a tocar los corazones. ¿Cuántos corazones están siendo tocados? ¿Cuántos corazones que no quieren irse al infierno, sino que antes desean viajar al cielo? Amigo, ¿pero por qué se queda ahí sentado, joven? ¿Por qué se queda ahí sentado? Vamos, levántese, ármese valor. ¡Ay! La mano de Cristo está tocando su corazón. Levántese, joven, levántese, amigo, no espere más. Mañana le decía, no sabemos también, señora y señorita, ¿sabe por qué? Porque nosotros, la iglesia, estamos en espera de la venida del Señor Jesucristo, porque es cierto, Él murió por nuestros pecados, derramó su sangre preciosa, fue sepultado, pero resucitó, y Él se fue a los cielos, pero que muy pronto vendrá por aquellos que un día creímos en Él, un día lo aceptamos, nos preparamos, y hoy le decimos, ven, Señor, que te estamos esperando. Pero cuántas mujeres hay por este lado, ya decíamos, es posible, hay hijas de cristianas, hay familiares de nuestras hermanas, no están preparadas. ¿O qué dice, señorita? Ya se preparó usted, ya tiene a Cristo en su corazón, pero ya que no lo tiene, y si Cristo viniera, de seguro se quedará. ¡Qué lástima! Por eso esta noche, hoy, la puerta está abierta. El Señor dice, esforzaos, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque digo que muchos van a procurar, van a querer, ya no se podrá. Por eso esta noche, hoy la puerta está abierta. Vamos, señora, vamos, señorita, no espere más. Hoy Cristo te llama que vengas, si ya te sientes cansada. Vamos, señora, señorita, esta noche Cristo está llamando. Él decía, el llamamiento es apremiante. Él dice, ven y luego. ¿Sabe por qué? Porque Cristo viene en un momento. El Espíritu Santo dice, porque hago un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Si Él viniera esta noche, nos vamos, la iglesia, nos vamos, los cristianos.
cristianos, cuántas señoras, cuántas señoritas se van a quedar. Pero esta noche, vamos señora, vamos señorita, no espere más, no sea ingrata con su alma. Será posible, no hay una persona más que sea prepararse. Mire, el tiempo se va, otros minutos no resta y terminamos ya este mensaje. Será posible que no hay una persona más. ¿Cuántas se han aceptado a Cristo? Se han quedado con esta bendición. Señora, señorita, ¿y usted qué le pasa? ¿Por qué se queda ahí sentada, amigo, por este lado? Jóvenes, a ver quién será. Un hombre por este lado que se ha preparado. Mire, el tiempo se va, el tiempo nos está marcando. Vamos a terminar ya. Momento 8, terminamos con este mensaje. Pero si esta noche hay alguien más que desea prepararse, vamos amigo, ay, Cristo está llamando, Cristo está tocando a su débil corazón. Joven, ¿por qué lo desprecias? ¿Qué dices esta noche? ¿O acaso no deseas viajar al cielo? Yo sé que sí. Vamos, pues levántate. ¿O eres feliz con esa vida sin Cristo? Yo sé que no. Vamos, pues amigo, hoy la mano de Cristo está tocando tu corazón. Lo aceptas, joven, lo recibes. Vamos, levántate, no seas ingrato con tu alma. Hoy escapa por tu vida, porque mañana, quién sabe, se habrá oportunidad. Es cierto, estas conferencias están programadas hasta para el día domingo, pero eso solamente está en el secreto de Dios. Porque si Cristo viniera esta noche, se va a la iglesia, tocamos los cristianos, estas cartas se quedarán como un testimonio que aquí se predicó el Evangelio. Aquí te sentaste, pero no aceptaste a Cristo, te quedaste, lo vas a llorar, lo vas a lamentar. Mejor esta noche, vamos amigo, joven, levántate en el nombre del Señor Jesús. A ver quién será otra persona por este lado que desea prepararse. Vamos jóvenes, el tiempo se va, el tiempo nos ha marcado. Por lo tanto, vamos a concluir ya con este mensaje. ¿Será que no hay una mujer por este lado, una señora, una señorita que hoy desea prepararse, que hoy desea aceptar a Cristo? Vamos señora, vamos señoritas. Ah, qué lástima, cuántas mujeres se están quedando. Ay señoras, ay señoritas, es posible, hay familiares, muchos hermanos, hay tal vez esposas de cristianos que no están preparadas, se están quedando. Qué lástima, pero esta noche señora, señorita, vamos, levántese en tu nombre del Señor Jesús. Será posible que no hay nadie más que desea prepararse. Vamos señora, vamos señorita. Bueno señores, jóvenes, el tiempo se ha ido y por lo tanto vamos, sería una última invitación por este lado de nuestros hermanos. Será posible que no hay un hombre valiente, otra persona más que esta noche desea arrebatar su salvación. Joven, amigo, no se quede con el corazón quebrantado, porque el Señor Jesús, al corazón quebrantado, jamás, jamás se rechazará. Vamos amigo, solamente ármese, ármese valor, levántese, acepte a Cristo. Yo quiero ser joven, vamos, levántese, porque se queda ahí sentado. A Saulo le dijeron, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Vamos pues amigo, vamos, joven, será posible, no hay nadie más por este lado que sea prepararse. Yo sé que sí, porque cuántos jóvenes acá adelante no están preparados todavía. Ya decíamos, hay hijos de cristianos, hay hijos de nuestros hermanos, es posible, hay esposos de nuestras hermanas que no se han preparado, se están quedando. ¡Qué lástima, qué lástima! Pero esta noche, vamos amigo, vamos joven, no espere más, levántese, levántese, porque la puerta se va a cerrar. Por eso el Señor dice, esforzaos, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque digo que muchos van a desear, muchos van a querer entrar, ya no se podrá, la puerta se cerrará. ¡Qué lástima, joven! Estando afuera, lo van a tener que llorar, van a tener que llamar,
diciendo, Señor, Señor, háblalo, Señor. Él dirá, no os conozco, de dónde sois, qué lástima mío. Jóvenes se habrán quedado, pero si esta noche hay alguien más que desea prepararse, vamos, joven, vamos, Señor. Bueno, hacemos la última invitación por este lado y nuestras hermanas. ¿Será posible que no hay otra mujer más, o la señora más, o la señorita más, que esta noche desea prepararse? Señoritas, acá adelante, ¿qué van a hacer? Se van a quedar ahí sentadas con el corazón quebrantado, diciendo, ya casi lo hacía, ya casi me levantaba, pero casi no hay valor. Vamos, señorita, ay, joven, bendito y alabado sea el Señor. Mire usted, esta persona debe atrás, joven valiente, necesitado de su salvación. Además, se ha levantado desde atrás y ha llegado a este lugar a doblar sus días. Bendito sea Dios, porque la Escritura dice, hay gozo en los cielos con los ángeles por un pecador que se arrepiente. ¿Será que solamente este hombre, señoritas y ustedes, que están acá adelante, porque se quedan ahí sentadas? ¿Por qué endurecen su corazón? Recuerde que por endurecer su corazón, la ira de Dios está sobre usted. Pero si esta noche hay alguien más que desea prepararse, vamos, el tiempo se va, el tiempo se ha ido, el tiempo nos ha marcado. ¿Será posible? No hay otra persona más, otra señora, señorita más, que desea prepararse. Vamos, señora, vamos, jóvenes, acá adelante, a ver quién será, otra persona más que desea prepararse. Jóvenes, vamos, levántese hoy. Cristo está llamando. ¡Ay! La puerta está abierta, pero mañana puede ser tarde para ustedes. Mejor esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo. A ver quién será, otra persona más. Jóvenes, desean prepararse. Hoy Cristo está llamando. Dice allá el himno, a tus puertas Cristo está. ¡Ábrele! ¡Ábrele! Porque Él pronto se va a marchar. Y qué lástima, amigo, te habrás quedado. Te habrás quedado, joven, cuando esta noche tienes la grande oportunidad. Pero si hoy deseas aceptar, vamos, amigo, vamos, joven, vamos, señora, vamos, señorita, hoy Cristo está llamando. La puerta está abierta. Vamos, señorita, ahí hay dobles rodillas. Ahí acepta a Cristo. Bendito sea Dios por estas otras personas que están aceptando a Cristo. Están entrando por la puerta que está abierta, porque ya la puerta se va a cerrar. ¡Qué lástima! ¿Será posible solamente estas personas dentro de gran multitud por este lado que no se han preparado? Se están quedando, señoras, señoritas. Pero si alguien más desea prepararse, vamos, señora, vamos, señorita, mire, el tiempo se ha ido. ¿Será posible? No hay otra persona más que sea prepararse. Mire, estas personas de atrás se han levantado con el corazón quebrantado, han aceptado a Cristo, hágase su nombre, ha sido escrito allá en los cielos. Para ellos ya no hay ni una condenación, pero para usted, señora, señorita, se está quedando bajo la ira de Dios. Pero si esta noche hay alguien más que desea prepararse, vamos, señora, vamos, señorita, amigos por este lado, otra persona más, otro joven más que desea prepararse. No lo hay. Bueno, señores, nosotros concluimos con este mensaje segundo, pero antes de concluir, hacemos la última invitación. Por el lado de nuestros hermanos, habrá otra persona más que desea prepararse. Vamos, sabe, vamos, amigos, señores, esta noche, hoy Cristo está llamando, hoy ha llegado la salvación a este lugar. ¡Ay! ¡Qué aprovechar el tiempo, amigo! Lo quería aprovechar como estas personas. Vamos, amigo, vamos, joven, vamos, señora, señorita, última invitación. No lo hay. Bueno, hacemos la última invitación general, hombres y mujeres, personas acá adelante, en medio de atrás. Habrá alguien más que sea prepararse, alguien más que hoy desea quedarse con esta bendición. Vamos, amigo, vamos, joven, señora, señorita, esta noche levántese, ya que hoy Cristo le está llamando. Puede ser que mañana lo vaya a llorar, lo vaya a lamentar, pero si esta noche hay alguien más que sea prepararse, vamos, amigo, vamos, señora, señorita, no le es posible venir hasta acá adelante, ahí donde está, amigo, ahí, señora, ahí, señorita, ahí donde está, hay dobles rodillas
acepte a Cristo, crea en Él, arrepiéntase de sus pecados, y el momento que lo haga, no olvide que la sangre preciosa, poderosa sangre del Señor Jesús, que derramó en su costado, ella le limpia su alma de sus muchos pecados, y que el Señor bendiga sus palabras. Señor Jesucristo, damos paso a este último mensaje de esta noche. Vamos a empezar en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 9, y versículos 5, 6 y 7, siempre en el nombre del Señor Jesús. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Apreciables amigos, oyentes de la palabra de Dios, personas que en esta noche tienen el alto privilegio de estar un momento en la presencia del Señor. ¿Cuántos están luchando entre la vida y la muerte en algún hospital contra el cáncer? Contra muchas enfermedades mortales, deseando una oportunidad, como usted la tiene, de estar oyendo el Evangelio en esta noche. Otras personas oyeron por muchos años el Evangelio Santo, lamentablemente dejaron pasar la oportunidad. La muerte los alcanzó y descendieron al infierno. Y allá en el infierno ya no entra la misericordia de Dios. A él demasiado tarde. A él no se realizan conferencias generales. Dice que las almas se postran deseando tener una oportunidad, tan siquiera, pero ya no la tienen. Oye, usted la tiene. Yo quisiera rogarle con todo mi corazón su atención a este mensaje último. Nuestras conferencias están programadas hasta para el día domingo. Oigan, señores, por la tarde. Pero si Jesucristo viniera hoy, ya no continuarían estas conferencias. Y esas instalaciones se quedarían como un testimonio aquí en Santa Rita de Salcajá. Si la muerte lo alcanzaría a usted, descendería al infierno. Ya no estaría mañana si las conferencias continuaran. Por eso hoy es su oportunidad. El sabio Salomón dijo: No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día de mañana. Es hoy el tiempo aceptable,
Es hoy el día de salvación y ojalá usted lo entienda. Yo sé que aquí han venido muchas personas que han suspirado por la salvación de su alma. Y han dicho: Dios, toca mi corazón. En estas generales yo me voy a entregar a Jesucristo. Ojalá no deje pasar esta oportunidad. Quiero contarle en breve esta historia tan dolorosa, donde está involucrado un hombre llamado Saúl, otro hombre llamado David, otro hombre llamado Mefiboset y otro hombre llamado Maquir. Oigan, señores, yo quisiera contarle, amigo oyente, y usted pueda entender de qué se trata, qué mensaje tiene Dios para su corazón en esta noche. Oiga, las malas decisiones de Saúl. Oigan, señores, el abuelo de este muchacho llamado Mefiboset lo condenaron a quedar huérfano de padre, de abuelos, de tíos, sin tierra y sin bienes. Oigan, señores, porque Saúl desobedeció a la voz de Dios. Por lo tanto, oigan, señores, dice que, amigo oyente, los enemigos se levantaron contra el reino de Saúl, por cuanto Saúl desobedeció a Dios. Dice la palabra que le hicieron guerra. Y una vez, oigan, señores, llevaban abrazado a Mefiboset, porque Mefiboset era pequeño. Lo llevaban abrazado, huyendo, amigo oyente, de una guerra. Dice la palabra que mientras la mujer huía con Mefiboset en sus brazos, este niño se le cayó de sus brazos, oigan, señores, y quedó lisiado de los pies para toda su vida. Oigan, señores, Mefiboset, amigo oyente, Mefiboset significa aquel que lleva la vergüenza en sí mismo. Oigan, señores, Mefiboset significa avergonzado. Oigan, señores, amigo oyente, bueno, las guerras continuaron y para evitar ser asesinado por sus enemigos lo llevaron a Lodebar, amigo oyente, donde Maquir lo cuidó, amigo oyente, un hombre llamado Maquir lo cuidó. Oigan, señores, Lodebar, quiero explicarle, Lodebar es una tierra árida, según la historia. Oigan, señores, Lodebar es un lugar aislado de Israel. Oigan, señores, donde estos, oigan, amigo oyente, causa el pecado, estaban lejos de las buenas noticias que Dios enviaba a su pueblo de Israel a través de los profetas. Oigan, señores, Lodebar es descrito como un lugar inhóspito, oigan, donde se refugiaban los endeudados, donde se refugiaban los perseguidos, donde se refugiaban los abusados, los maltratados, los que habían caído en una desgracia, como cayó Mefiboset. Toda esa gente se iba a Lodebar. Oigan, amables oyentes, Lodebar era un lugar aislado, era un lugar de silencio. Oigan, allá, amigo oyente, lejos, ya le decía, eran buenas nuevas que Dios enviaba por medio de los profetas al pueblo de Israel. Oigan, señores, ella quedó olvidado, Mefiboset. Oigan, amables oyentes, amigo oyente, allá estaba Mefiboset, fue abandonado, amigo oyente, y así abuelo, porque mataron a su abuelo, mataron a su papá. Oigan, señores, mataron a sus tíos. Oigan, señores, Mefiboset, un niño huérfano, lisiado de los pies. Oigan, amables oyentes, qué lamentable, amigo querido, en esta noche yo quisiera con todo mi corazón, oigan, señores, explicarle, amigo oyente, el rey David, amigo mío,
papel muy importante aquí, porque el rey David, amigos oyentes, representa al Señor Jesucristo, amigo oyente, que manifestó su amor, amigo oyente, viniendo a este mundo, amigo mío, para morir en una cruz, para quitar la maldición, amigo oyente, el pecado, y devolverle al hombre la paz, la felicidad que el enemigo lo había quitado, amigo oyente, porque David mandó a traer a Mefiboset. Oigan, señores, cuando David reinó allá en Israel, mandó a traer a Mefiboset. Oigan, amables oyentes, como estamos leyendo aquí, lo mandó a traer de la casa en Maquir, de Lodebar, y cuando este llega, amigo oyente, delante de David, se postró e hizo reverencia, amigo oyente, y David le dijo, amigo oyente, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. David le dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Oigan, señores, por amor de Jonatán, tu padre, y te voy a devolver toda la tierra de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Oigan, amables oyentes, en esta noche yo quisiera explicarles con todo mi corazón, amigo oyente, para que ustedes puedan entender este lenguaje maravilloso de Dios. Esta tierra, oigan, señores, esta tierra, a causa del pecado, se ha convertido para muchos, amigo mío, como un lodebar. Oigan, señores, donde muchos viven como un Mefiboset, lejos de la gloria de Dios. Qué lamentable. Oigan, señores, cuántos están viviendo, amigo oyente, sin Dios, sin esperanza de la vida eterna. Lodebar, en el sentido espiritual, ahora es el mundo, amigo oyente, donde hay mucha tristeza, amigo oyente, donde muchos como un Mefiboset los han dejado caer, amigo oyente, y están lisiados de los pies, amigo oyente, y destituido de la gloria de Dios. Por eso dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, amigo querido. Pero dice la palabra que el rey David mandó a traer a Mefiboset. Oigan, señores, le devolvió todas las tierras de Saúl, su padre, amigo oyente, y este Mefiboset comió, amigo oyente, a la mesa del rey David. Oigan, amables oyentes, yo quisiera decirte, amigo oyente, que cuánto Mefiboset habrán por este lado, cuánto Mefiboset habrán por este lado, que se sienten abandonados, amigo mío, traicionados, amigo, entristecidos, golpeados, amigo oyente, por el pecado, y aún viven en Lodebar, amigo querido. Hoy el rey te manda a traer, hoy el rey ha venido a buscarte, amigo querido. Eres aquel Mefiboset que estás lejos de la gloria de Dios. Hoy ha venido el Señor a Santa Rita de Salcajá, ha venido para buscarte, ha venido porque Él quiere devolverte la paz, Él quiere devolverte la felicidad. Tal vez aquí hay jóvenes que han perdido hasta la silla en la casa paternal de sus padres, porque a causa del pecado han sido echados de la casa. Pues hoy ha venido el Señor a este lugar. Aquí hay mucha gente como Mefiboset, amigo querido. Mire que dice la palabra en este versículo, Marcos capítulo 16, versículo, vamos a leer el 15 y 16, dice de esta manera, oiga esta palabra, y le dijo, ir por todo el mundo, ir a Lodebar, en otras palabras, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¡Qué maravilla! Oigan, señores, el evangelio se ha empezado a predicar desde hace muchos años, se ha predicado en todo el mundo. Yo estaba como Mefiboset, lejos de la gloria de Dios, amigo querido, pero un día el Señor me mandó a traer, amigo querido, el Señor, amigo oyente, hizo, amigo oyente, que yo volviera
terminando de llamar, ya no llores en Lodebar, amigo querido. El Lodebar es el mundo donde estás caído en el pecado. Ya no llores ahí, eres un huérfano, amigo oyente, sin padre y sin madre. No cabe duda, el pecado ha hecho grandes estragos en tu vida, pero hoy el rey te dice: ven y te voy a devolver la paz que el diablo te ha quitado. Ven y te voy a devolver la felicidad que has perdido. Ven y te voy a devolver aquella alegría que el diablo te quitó. En esta noche habrá una persona más por este lado que quiera venir a la presencia del rey y quisiera venir a postrarse como Mefiboset, que un día se postró delante del rey Saúl, delante del rey David. Quiero decirle, y este amigo oyente lo levantó, lo exaltó y lo bendijo. Amigo, el rey David es el Señor Jesucristo que te invita en esta noche. Habrá una mujer por este lado, yo sé que sí lo hay. Vamos, señora, vamos, señorita, levántate. Eres una persona como Mefiboset, caída en la desgracia del pecado, hundido en la maldad. Hoy el rey te manda a llamar, hoy te viene a buscar, amigo querido. Hoy te está invitando con acentos cariñosos. Ven, amigo querido, no te quedes ahí sentado, levántate de tu silla. Aquí hay hombres que lloran en el pecado, que viven con una pena terrible. En cualquier momento Cristo de la gloria va a aparecer para llevar a su amada iglesia, y muchos se van a quedar llorando, lamentando. Mire usted, una señorita, amigo, que estaba abandonada en lugar, amigo oyente, aislada de la gloria de Dios, hoy ha venido como un Mefiboset a postrarse delante del rey para decirle: ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo?, le dice Mefiboset al rey David. Para que pienses, yo me siento ser un perro, decía Mefiboset. ¿Cómo es posible que te fijes de mí? Amigo, David le dice: no tengas temor, yo te he mandado a traer porque quiero devolverte la paz. Yo te he mandado a traer porque quiero que seas feliz. Yo quiero devolverte todo lo que el enemigo te quitó. Para eso te he mandado a traer. Por esto son esos grandes movimientos aquí en Santa Rita de Salcajá, amigo oyente. No es otra invitación más común y corriente, no. Es la invitación de Dios. Para esto estás aquí, porque Él quiere que vengas a Él. Él quiere devolverte todo lo que Satanás te ha quitado. Vamos, levántate, ven a postrarte delante del rey. En esta noche va a pedirle el perdón de tus pecados. Él te dice: siempre vas a comer a mi mesa. ¡Qué maravilla! Bendito sea Dios, porque Él te manda a llamar. En esta noche el Rey de Reyes te manda a llamar. Él te está buscando, Él quiere darte paz. Vamos, amigo, levántate, ya no te quedes llorando con ese corazón quebrantado. Mira usted, esta mujer valiente viniendo a postrarse delante del Rey de Reyes, como aquel Mefiboset que un día se postró delante del Rey David, hoy te está invitando. Vamos, amigo, el Señor Jesucristo dijo: id por todo lo de bar, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todos aquellos que viven en la desgracia del pecado, aquellos que viven decepcionados de la vida, aquellos que quieran quitarse la vida por cualquier cosa. Aquí hay gente que ha intentado quitarse la vida, aquí hay gente que ha intentado romperse las venas, aquí hay gente que ha intentado colgarse el cuero con un lazo. ¡Ah, qué lamentable! Vamos, amigo, levántate, ven, levántate. El Señor te llama, el Señor quiere perdonarte, amigo, el Señor quiere devolverte la paz, la felicidad que el diablo te ha quitado. Aquí adelante, en medio, hasta atrás, hay una persona más que quiera. Yo sé que sí lo hay. Mira que dice este otro versículo, Mateo capítulo 11, versículo 28, dice de esta manera: oigan, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¡Ah, qué invitación de Dios, de veras! Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vamos, amigo, estás harto de vivir en el pecado, estás hasta
se cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vamos, señora, señorita, levántate, levántate. Ven esta noche, ven, señora, señorita, levántate de tu silla. Ya no te quedes ahí sentado. El rey te está llamando. El rey buscar es el Señor Jesucristo, el amigo. Ven, Él te quiere salvar, Él te quiere devolver la paz que Satanás te ha quitado, Él te quiere devolver la felicidad que el diablo te ha quitado. Vamos, ven a Cristo, ven a Él, Cristo te llama. Hay otra persona más, yo sé que si no hay, el tiempo está terminando, el tiempo se acaba, amigo oyente, en cualquier momento vamos a terminar el mensaje. El que aprovechó, aprovechó, y el se quedará. Vamos, amigo, a un paso de ti está la muerte, a tus pies el infierno, sobre tu cabeza la ira de Dios. Ministerio a otro hombre con un México postrándose ante el rey. Bendito sea Dios en esta noche. Todos los México abandonados en lugar, vamos, en esta noche vengan. Hoy es tiempo de restitución, hoy es tiempo de restauración, hoy es tiempo de reconciliación, hoy es tiempo de perdón. Vamos, en esta noche, ¿quiénes serán? Todos los de Mefiboset que se sienten aislados, destituidos de la bendición de Dios. Tal vez viven en una casa, familiares cristianos, pero están abandonados en el pecado. Qué lamentable, se sienten tristes, acongojados. Hoy el rey te manda a traer. Levántate en esta noche, Él te quiere devolver todo lo que Satanás te ha quitado. Habrá otro Mefiboset, otro hombre como Mefiboset que quiera venirse a postrarse delante del rey. No sé qué, si no hay, vamos, amigo, ven, ven, levántate. Por este lado hay otra persona más que quiera. Ven, amigo querido, ahí arrodíllate. Bendito sea Dios por las personas que hoy están viniendo a recibir su bendición. Ven por tu bendición, amigo, ven por tu bendición. El diablo te va a matar, el diablo te va a matar, el diablo ha venido para hurtar, para matar y destruir, pero Cristo ha venido para que tengas vida y para que le tengas abundancia. Vamos, en esta noche, ven por tu salvación, ven a rodearte a este lugar, ven a postrarte delante del rey. Ven, en esta noche hay poder, hay poder en la sangre de Cristo. Háganos ahorita más por este lado, personas como Mefiboset, caídos en la desgracia del pecado. Miren ustedes, estas personas aceptando a Cristo, y ustedes, ¿por qué se están quedando? Si ustedes están igual que Mefiboset, abandonados en lo de Bar, qué lamentable. Lo de Bar es el mundo, aislado, destituido de la gloria de Dios. Hoy el rey te manda a traer. Vamos, amigo, el rey te ha venido a buscar, Él quiere devolverte todo lo que Satanás te ha quitado. Vamos, amigo querido, levántate de tu silla. Tal vez Satanás te ha quitado la esposa, tal vez Satanás te ha quitado el esposo. Hoy Dios quiere hacer un milagro en tu vida, amigo. Levántate, levántate en esta noche. Hay poder, hay poder en la sangre de Cristo. ¿Quién será la otra persona como Mefiboset que se siente abandonado, refugiado juntamente con los endeudados, amigo oyente, en el pecado, perseguidos, maltratados, hundidos en la desgracia del pecado? Hoy el rey te ha venido a buscar, el rey de reyes, su nombre es Jesús. Él es capaz para perdonarte todo el pecado que has hecho, amigo querido. Él es capaz para librarte de la condenación eterna. Hay poder, hay poder en la sangre de Cristo para limpiarte de todo pecado. Hay otra persona más como Mefiboset que quiere venir a postrarse delante del rey. Yo sé que así lo hay. Vamos, amigo, levántate, levántate de tu silla, ármate de valor. Hay otra persona más que quiera. Yo sé que así lo hay, amigo. Estás como Mefiboset. Mefiboset, amigo mío, Mefiboset significa el que lleva la vergüenza. El pecado te ha avergonzado, amigo querido. Qué lamentable. Vamos, en esta noche, tú vas a comer siempre a la mesa de Dios. Y de aquí adelante, a quienes están estos santos varones de Dios, esos hombres también estaban abandonados como tú en lo de Bar, pero ahora están vestidos
amigo oyente, sentados y en su cabal juicio, yo también era como me dijo Seth, pero un día el rey me mandó a llamar. Ahora soy feliz con él, es un hermano que canta. Ahora soy feliz con él y no deseo recordar los años que sin Dios pagué. Vamos en esta noche, levántate amigo, ven, hay otra persona más, no sé qué si lo hay, el tiempo se acaba, el tiempo se termina, señores, el que aprovechó, aprovechó, y el que no se va a quedar, hay otra persona como México que quisiera venir a obtener la bendición que el diablo le ha quitado. Vamos amigo, ven, ven, levántate de tu silla, hoy el rey te manda a llamar, hoy el rey te está llamando, él quiere devolverte todo lo que Satanás te ha quitado. Solamente levántate, levántate de tu silla, ármate de valor en esta noche, a esta persona más, yo sé que si no hay, yo no creo que solamente estas personas necesitaban de la bendición, yo sé que muchos anhelan la bendición por este lado, están llorando en el pecado, abandonados en el hogar, qué lamentable. Vamos en esta noche, levántate amigo, ven, ven por este lado, aclarante, hay una persona más por este lado, yo sé que si no hay, personas que están en el valle de la decisión por este lado, deja la vergüenza, deja el miedo, deja el caerán, hoy Dios te ha tocado, si sí, te ha tocado, vamos, levántate, levántate de tu silla, hay otra persona detrás que quiera venir, amigo, cuánto me vivo se te están llorando por este lado, cuántos hombres están llorando en el pecado, ah, pero están duros de corazón, amigo querido, en esta noche hay una persona más que quiera aceptar al Señor Jesucristo en su corazón, que quiera venir a postrarse delante del Rey en esta noche. Vamos, levántate, levántate de tu silla, ármate de valor, hay otra persona más que quiera, yo sé que si no hay, vamos amigo, levántate, Cristo ya viene, Cristo ya viene, y cuando Él venga te vas a quedar, te vas a quedar llorando, si Él viene hoy, tú te quedarías llorando amigo, te quedarías para siempre en lugar, te quedarías para siempre postrado en el pecado, que lamentable ya jamás tendrías una oportunidad de comer a la mesa del Rey. Vamos en esta noche, levántate de tu silla, no te quedes, Cristo viene, ya está a las puertas, ya las señales se están cumpliendo, hay guerras, hay pestilencia, hay dolor, hay hambres, hay terremotos en diferentes lugares, todo está diciendo que a Cristo viene y tú abandonado en lo de mar, no es posible que te vas a quedar otra vez ahí caído en el pecado. Vamos, levántate, levántate de tu silla, ármate de valor, hay otra persona más que quiera, yo sé que si no hay, levántate señorita, levántate, ven con ese corazón quebrantado, ven, levántate, levántate de tu silla, el maestro te está llamando, él te está invitando que vengas a él. Bueno señores, el tiempo está terminando, 5 minutos amables oyentes, nuestro orden reglamentario, 5 minutos, en esos 5 minutos habrá otra persona que quiera venir a postrarse delante del Rey de Reyes en esta noche, habrá otra persona más, yo sé que si no hay, vamos amigo, ven, ven, levántate, el Rey quiere darte todo lo que Satanás te ha quitado, o no quiere recopilarlo, no quiere recuperar todo lo que Satanás te ha quitado, claro que si lo quieren recuperar, yo sé que si lo quieren recuperar, vamos pues levántate, levántate de tu silla, ven en esta noche, ármate de valor, ven amigo, ven, el maestro te está llamando, ven señora, ven señorita, ven, deja la vergüenza, deja el miedo, deja el caerán en esta noche, hoy es el tiempo aceptable, hoy la noche de salvación, no es posible que entre tantísima gente, solamente estas personas necesitaban de la bendición de su alma, yo sé que no, aquí por este lado hay muchos que lloran en el pecado, aquí hay muchos angustiados, desesperados de la vida, vamos amigo, a causa del pecado, pero hoy el Señor te está amando, hoy el Rey te manda a traer y te dice no tengas temor, a la verdad yo haré contigo misericordia, yo te voy a devolver todo lo que Satanás te ha quitado, todo aquello que has perdido, yo te voy a devolver, solamente levántate de tu silla, vamos amigo, deja la vergüenza, deja el miedo,
persona más que quiera. Yo sé que si lo hay, levántate, amigo, ven, ven en esta noche, ven, levántate. Cristo te está invitando. Él murió en la cruz por amor a tu alma. Él derramó su sangre preciosa para limpiarte de todo pecado, para quitarte la maldición del pecado. En esta noche, si arrepentido vienes a los pies del Señor Jesucristo, vamos, amigo. Acepta al Señor Jesucristo. Hay otra persona más, una mujer valiente por este lado. Yo sé que si no hay, hay una señorita que en esta noche quiere venir al Señor Jesucristo. Eres como un vivo ser, caído en la desgracia del pecado, abandonado en lo de mar. Vamos, levántate de tu silla, levántate. Tal vez te has criado en medio de una familia cristiana, pero estás como un vivo ser, caído en el pecado. Lamentable, y hoy el rey te manda a llamar, porque él quiere darte paz, porque él quiere perdonarte, porque él quiere librarte de la condenación eterna. Hoy te está llamando. Bueno, señores, el tiempo está terminando, el tiempo nos está marcando. El que aprovechó, aprovechó, y el que no se va a quedar. Qué terrible, qué lamentable. Señores, queremos hacer unas últimas invitaciones. Habrá un hombre más por este lado. Yo sé que si no hay, levántate, amigo, ven, ven, levántate de tu silla, acá adelante por este lado. Hay otra persona más como un médico sed, hundido en el pecado, hundido en la desgracia del pecado. Vamos, levántate, levántate de tu silla. Hoy el rey te está llamando, hoy el rey te está invitando que vengas a él. Eres tu Salvador. Amigo querido, de la mancha del pecado, con su sangre preciosa. Vamos, amigo, ven, Cristo te está llamando, ármate de valor. Hay una mujer más por este lado, yo sé que si lo hay, levántate, señorita, ven, ven a rodearte a este lugar, ven a postrarte delante del rey. Él te quiere perdonar, él te quiere salvar, él te quiere librar de la condenación del infierno. Él quiere reservarte, preservarte para su gloria eterna en los cielos. ¡Qué maravilla! Hay otra persona más que lo quiere hacer. Yo sé que si lo hay, ven, amigo, ven. El Señor a mí usted. Estas personas aceptando a Cristo. Bendito sea Dios. ¿Y tú por qué te estás quedando ahí sentada? ¡Levántate de tu silla! ¡Ármate de valor en esta noche! ¿Y tú por qué te estás quedando, amigo? Bendito sea Dios. Con las personas que hoy están saliendo de lo de mar, están viniendo a la mesa del rey, están recuperando todo lo que Satanás les había quitado. Bendito sea Dios por eso. ¿Quién será la otra persona que va a venir a los pies del Señor Jesucristo? Vamos, amigo, levántate, levántate de tu silla. Bendito sea Dios por las personas que están recuperando todo lo que Satanás les había quitado. La sangre de Cristo te limpia todo pecado. Bendito sea Dios por las personas que están recuperando su bendición en esta noche. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay arrodíllate, amigo querido. Hoy noche de recuperar lo que Satanás te ha quitado. Vamos, hoy el rey te manda a llamar. El enemigo, él te dice, te voy a devolver todos tus bienes.
vestir, vestirle con anillos en sus manos y calzado en sus pies, porque este hijo muerto era ya vivido, se había perdido y hallado, y comenzaron a regocijarse. Tal vez, amigo oyente, eres como el hijo pródigo, o tal vez como un derribose abandonado en lugar, pero hoy en esta noche, hoy noche de reconciliación, vuelve al Padre. Sus abiertos, Él te quiere perdonar, Él quiere devolverte todo lo que Satanás te ha quitado. Ah, señores, en esta noche no lo hay. Bueno, señores, aquí vamos a terminar el mensaje. El que aprovechó, aprovechó, y el que no se va a quedar, date prisa, señorita, date prisa. El tiempo se acaba. Ahí arrodíllate, amigo querido. Bendito sea Dios. ¿Será posible que solamente se joden? Yo sé que no. Hay muchos que desean. Levántense, venga, venga, venga en esta noche, ven, ven a arrodillarte, ven a postrarte delante del Rey, como este hombre, aceptando a Cristo en esta noche. ¿Por qué te estás quedando ahí sentado, amigo? ¿Por qué te estás quedando? Levántate de tu silla, ven, ven, el Rey te está llamando, el Rey te está invitando, el Rey te ha venido a buscar acá en Santa Rita de San Cajá, familias que están abandonados en Guadalajara. Gracias a Dios por las personas que hoy han recuperado y están recuperando todavía lo que Satanás les había quitado. Bendito sea Dios por eso. Hay otra persona más que quiera venir a postrarse delante del Rey en los últimos segundos. Hay otra persona más que quiera. Yo sé que si lo hay, aquí hay muchos como Mefiboset llorando en el pecado, abandonados en lo de bajar. Qué terrible, qué lamentable, caídos en el pecado. Vamos, levántate, levántate, ven esta noche. No te quedes ahí sentado, amigo, no te quedes ahí sentado. Levántate de tu silla, ven, ven a postrarte delante del Rey. Ven, amigo, no te quedes, no te quedes ahí sentado. Levántate, ven, ven, levántate, ármate de valor. Ven a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Yo te quiero dar paz, yo te quiero dar felicidad, te quiero dar vida. Gracias a Dios, amigo querido. ¿Y tú por qué te estás quedando? ¡Levántate! Bueno, señores, el tiempo se fue. Lamentablemente, señores, para nosotros el tiempo es muy breve. El que aprovechó, aprovechó, y el que no se va a quedar. Vamos, señores, última invitación que dará. En la última invitación que dará. Hay otro como Mefiboset, olvidado en lo de mar. Vamos, en esta noche, levántate, levántate de tu silla. En los últimos segundos, ven a Cristo, ven a Él. Yo sé que si lo hay, vamos, no te quedes, no te quedes en esta noche. El Rey te manda a llamar, el Rey te está llamando. Bendito sea Dios por esta mujer en los últimos segundos, viniendo ante el Rey, recuperando lo que Satanás no había quitado. Bendito sea Dios. Hay otra persona más que quiera. Yo sé que si lo hay, ven, amigo, ven, date prisa, date prisa. No sea que la puerta se cierre y te vas a quedar fuera. Vamos, ahí arrodíllate. Bendito sea Dios. La sangre de Cristo te limpia todo pecado. ¿Y tú por qué te estás quedando, amigo? Ven, es la invitación última. El tiempo se está terminando. El tiempo está acabando. Levántate en los últimos segundos. Hay una mujer más por este lado. Yo sé que si lo hay. Levántate, señora. Señorita, levántate, Lucía. Ven en esta noche. Hasta atrás. Hay otra persona más que quiera. Yo sé que si lo hay. Ven, amigo, ven. Ven, levántate. El Rey te está llamando. El Rey quiere devolverte todo lo que el enemigo te ha quitado. No te quedes, amigo. No te quedes, levántate. No lo hay. No lo hay. Lástima, señores. Lástima. Te vas a quedar otra vez en lo de bar, en esa tierra abandonada, en esa tierra donde está destituido la gloria de Dios. Amigo oyente, Maquir representa la misericordia, el amor de Dios que te ha sustentado a pesar de que estás en lo de mar, pero ahí ha estado la misericordia de Dios para darte tu comida, para darte tu vestido,
Cristo. Ven a Él, acéptalo, recíbalo en tu corazón. Desde el momento que lo hagas, desde el momento que vienes a Cristo, de rodillas como estas personas, como Mefiboset que se postró delante del Rey. Ahí arrodíllate, ahí en tu silla, ahí lo puedes hacer. Si no tienes el valor de ir acá, ahí arrodíllate, ahí en tu silla, ahí colócate de rodillas. Ahí, señora, ahí, señorita, ahí, amigo querido, ahí entregale tu corazón al Señor. Desde el momento que lo hagas, desde el momento que te decides, desde el momento que digas yo acepto a Jesucristo, desde ese momento no se te va a olvidar que aquella sangre preciosa que Cristo derramó de su bendito costado, abierto la cruz del Calvario. Desde el momento que lo hagas, esa sangre preciosa, esa sangre carmesí, te limpiará de todo pecado, y que el Señor bendiga sus palabras. 321. Se quedaron en el valle de la decisión, pero tú eres bueno y misericordioso para que les concedas otra oportunidad si tu gracia se prolonga para mañana. Hermano, nos colocamos y de nosotros en esta noche acepta las gracias que te damos, contesta con bendición lo que te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, también estamos anunciando, si el Señor nos permite la vida, para el día de mañana a las 5 de la mañana nos juntamos para buscar al Señor en oración. Luego las reuniones a las 9:30, la enseñanza de la palabra, 1:00 p.m. la clase bíblica para los niños, 2:30 la enseñanza de la palabra de Dios, y como hoy a las 6:30 la predicación del Evangelio. Así que todos cordialmente invitados el día de mañana, si el Señor nos permite la vida. Esta noche se convirtieron 48 personas al Señor. 48 personas se convirtieron al Señor Jesucristo. Si a otra persona que lo haya hecho, en lo secreto, favor de avisar para tomarlo en cuenta en oración. Total, 139 convertidos van durante estas conferencias. 139 convertidos durante estas conferencias. Y muy buenas noches a todos.